Saludos internautas. La sonda Voyager 1 es la nave que más lejos se encuentra de la Tierra, a más de 24.000 millones de kilómetros en pleno espacio interestelar. En este territorio desconocido, la sonda nos está enviando una serie de mensajes que nos tienen desconcertados. Se ha especulado en muchos medios que la Voyager se ha topado con una fuerza desconocida, incluso que han ocultado información al público. Es cierto que algo extraño está pasando con la sonda y que no esperábamos. Lo que voy a contarte es mucho más emocionante e importante para nosotros de lo que pensamos en un principio. Las sondas Voyager 1 y 2 se diseñaron para llegar a Júpiter y Saturno, aprovechando una rara alineación de los planetas en 1977. Una misión que iba a durar 5 años y que ya va para el medio siglo de vida. ¿Cómo es posible? Algunos ingenieros entusiasmados pensaron que estas sondas podían llegar al espacio interestelar. Pero a los diseñadores se les advirtió que no se preocuparan por llegar al espacio interestelar y se concentraran en observar Júpiter y Saturno. Lo que pasó es que ignoraron esas instrucciones y básicamente hicieron lo que quisieron sin salirse del presupuesto asignado de 250 millones de dólares de la época. Y no construyeron una, sino dos por si una de las dos fallaba. Al parecer lo consiguieron. No hay duda que eran otros tiempos. El programa Voyager se convirtió en pieza angular de la NASA y construyeron las dos sondas en los años 70 con instrumentos de última generación y las computadoras más avanzadas de la época. Una de sus curiosidades es que lleva un disco de oro cada una, que es como una carta de presentación cósmica a futuros seres extraterrestres. Con sonidos e imágenes de la Tierra y 55 idiomas, nuestra posición y cómo somos. Carl Sagan presidió un comité de científicos e ingenieros encargados de su diseño. Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, dijo por aquel entonces: "Este es un regalo de un pequeño mundo, un mundo lejano. Les dejamos una muestra de nuestra ciencia, imágenes, pensamientos y sentimientos. Estamos intentando sobrevivir a nuestro tiempo para poder vivir en el vuestro". Así, las dos sondas de 722 kilos y cargadas de combustible partieron en 1977 de la Tierra, rumbo a lo desconocido. En principio, las dos sondas gemelas debían visitar Júpiter y Saturno, pero funcionaron tan bien que su misión se extendió a Urano y Neptuno. El éxito de la sonda radica en aprovechar una rara alineación de los planetas que solo se da cada 175 años. De esta manera, las sondas se acercan en sobrevuelo a los planetas gigantes, aprovechando su gravedad y se impulsan. En el sistema solar, cualquier sonda debe navegar en círculo como un planeta más, y conforme nos alejamos del sistema solar, perdemos velocidad por la atracción del Sol. Así que una manera de recuperarla es mediante asistencia gravitatoria, aprovechando la gravedad de los planetas. Aquí vemos la trayectoria de ambas sondas con objetivos diferentes. Es como una carambola de billar. Para que te hagas una idea del enorme éxito que han tenido estas sondas, no solo fotografiaron los planetas y midieron sus atmósferas, sino que observaron por primera vez los satélites de los gigantes gaseosos, proporcionando docenas de miles de fotografías. Vimos por primera vez géiseres en la luna Tritón, la actividad volcánica del satélite Io, revelaron detalles imprecedentes de las tormentas de Saturno, el enorme campo magnético de Júpiter, Urano con su eje inclinado y los fuertes vientos de Neptuno. La gran sorpresa fue Titán, con una atmósfera densa de nitrógeno como la Tierra. En conjunto, la misión Voyager descubrió 22 lunas nuevas. Fue la primera vez que detectamos océanos bajo la corteza de hielo en otros mundos. Una vez alcanzado Neptuno con su gran mancha negra, la Voyager 2 continuó su trayectoria indefinida hacia el espacio interestelar. Desde Saturno, la Voyager 1 alcanzó los 21,4 kilómetros por segundo. Esa velocidad fue suficiente para liberarse de la atracción del Sol y en el futuro abandonar el sistema solar. Ahora es la sonda que más lejos ha llegado, a casi 23 horas luz de nuestra estrella. La velocidad fue reduciéndose al salir de Saturno y atraída por la gravedad del Sol hasta mantener una velocidad constante de 17 kilómetros por segundo. Desde esta distancia, la gravedad del Sol ya no tiene fuerza para retenerla. Más allá de Neptuno entramos en una región desconocida. Descubrimos que el entorno del Sol y el viento solar delimita una región llamada heliosfera, con un radio superior a un centenar de unidades astronómicas. Ese viento está lleno de partículas cargadas como protones. Cuando se encuentra con el medio interestelar lleno de hidrógeno y helio,
forma una región protegida con forma ovalada. Estos son solo algunos de los increíbles descubrimientos del programa Voyager que ha convertido las dos sondas en las más exitosas de la historia. Estoy seguro que algunos se han preguntado que cómo es posible que sondas tan antiguas duren tanto tiempo y sigan transmitiendo datos. Porque llevan incorporadas baterías de plutonio, generadores termoeléctricos de radioisótopos. Son unos cacharros que contienen típicamente plutonio-238. Este elemento radiactivo al emitir radiación está continuamente calentándose. Con ese calor, se usa para generar electricidad y se calientan los componentes de la nave, mediante un aparato llamado termopar. Tiene una duración estimada de 87,7 años. La gran cantidad de datos enviados hace pensar una cantidad de almacenamiento brutal. Nada de eso. Las Voyager tienen tres computadoras que ejecutan 11.000 instrucciones por segundo con 69 kilobytes de memoria y cintas magnéticas con capacidad para 67 megabytes que envían datos a la Tierra de forma continuada para evitar saturarse y se sobrescriben una y otra vez. Las Voyager tienen 200.000 veces menos capacidad que cualquier smartphone de hoy día. Pero eran otros tiempos. Se aprovechaba hasta el último tornillo. Sin embargo, nada dura para siempre. Las sondas consumen unos 470 vatios de energía para mantener todos sus instrumentos, pero el generador cada vez proporciona menos energía. Así que la solución fue entrar en modo ahorro e ir apagando los instrumentos que no se necesitaban, como las cámaras, el espectrómetro infrarrojo y otros, que servían para la inspección planetaria, quedando solo los sensores de rayos cósmicos, partículas cargadas y de plasma. Pero antes de apagar sus ojos para siempre, la sonda hizo una última fotografía de nuestro planeta, a petición expresa de Carl Sagan, a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, en 1990, que llamó punto azul pálido. Las bandas luminosas se deben a la dispersión de los rayos solares. Una vez retransmitida a la Tierra la imagen, las cámaras de la Voyager nunca más se encenderían. Esto ha llevado a que su consumo se reduzca a menos de 20 vatios, menos que algunas bombillas de hoy día. Las sondas, un reflejo de una sociedad tecnológica emergente de los años 70, siguieron con su hardware, cruzando las vastas regiones del espacio. Pero en la Tierra, seguíamos progresando en tecnología, y ahí empezaron los problemas. En los últimos años, los fallos son cada vez mayores, y esto es evidente, considerando que tienen al menos casi medio siglo de vida. Hoy día, cualquier computadora no dura más que unos pocos años. En el 2022, la Voyager 1 tuvo un error en sus sistemas que le impedía orientarse y enviaba datos confusos. Los ingenieros tuvieron que actualizar con parches para extender la misión y orientar la antena siempre mirando hacia la Tierra. Hay una degradación evidente de los sistemas. Con el tiempo, algunos de los sistemas de las sondas han experimentado degradación debido a la exposición prolongada a la radiación cósmica y la operación continua durante décadas. Esto ha afectado a componentes como las baterías, los instrumentos científicos y los sistemas de comunicación. Además, la reducción de la potencia va disminuyendo gradualmente, a medida que los isótopos de plutonio-238 utilizados en los RTGS se desintegran con el tiempo. Cada año que pasa, las Voyager tienen 4 vatios menos de potencia. A lo largo de los años se han producido varios errores de software en las Voyager que han causado problemas temporales en las operaciones de las sondas. En varias ocasiones se tuvo que pedir ayuda a técnicos jubilados que la diseñaron y consultar manuales de 1977. El software original de control y análisis de las naves espaciales fue escrito en lenguaje de programación Fortran 5. Luego, con nuevas actualizaciones, fue transferido a Fortran 77. Aunque algunas partes del software todavía se encuentran en Fortran, otras han sido trasladadas a C. Las naves se comunican con la Tierra en código binario de ceros y unos. El 1 representa encendido y 0 apagado. Estos códigos pueden representar diversos caracteres de texto e imágenes. Por ejemplo, este número binario representa el número decimal 21. Por otro lado, cada dato binario puede representar los píxeles de una imagen determinada, si conocemos la fuente y su formato. Esa información debe ser decodificada para obtener la información que necesitamos. Otro problema son las comunicaciones intermitentes. Debido a la gran distancia entre la Tierra y las sondas Voyager, las comunicaciones pueden ser intermitentes o estar sujetas a interferencias. A veces las sondas pueden tener dificultades para transmitir datos a la Tierra
o para recibir comandos desde aquí, contando que cada vez que enviamos un comando tarda 22 horas y media en llegar a la sonda, y se necesitan al menos 46 horas para saber si ese comando funcionó. La controversia ha surgido cuando la Voyager 1 ha empezado a enviar datos extraños, debido a que se había encontrado con una fuerza desconocida. Y aquí es donde viene lo intrigante que han comentado muchos medios. Si es verdad que las Voyager han traspasado un muro de energía, pero lo hicieron en el año 2012 y 2018 respectivamente. En algunos casos se ha llamado muro de fuego, que es el choque de terminación. Es como una barrera donde se junta la heliosfera y el medio interestelar con temperaturas en algunas zonas de casi 50.000 grados Celsius. Sin embargo, la densidad del medio interestelar es tan baja que a las Voyager no les afectó lo más mínimo. Conocer este medio es muy importante para nosotros, no solo para saber más de la naturaleza de nuestro sistema estelar y el comportamiento de la radiación, sino a futuros exploradores que puedan traspasar el choque de terminación, como antiguos navegantes sometidos a las mareas celestes. Esta barrera de energía no tiene nada que ver con los datos que nos envía la Voyager 1 ininteligibles. El problema ha sido un error en una de las tres computadoras principales, concretamente la computadora del sistema de datos de vuelo FDS, diseñada para recopilar información de los instrumentos científicos, además de datos de ingeniería sobre su estado. Desde finales del 2023 la nave ha estado enviando secuencias repetitivas de ceros y unos, y ahora se ha colgado. La solución cuando ha pasado esto siempre ha sido reiniciarla o actualizarla mediante parches, pero esta vez nada funciona. Aunque se ha reiniciado una y otra vez enviándole instrucciones, sigue enviando datos absurdos. Según la NASA, la FDS no se comunica correctamente con uno de sus subsistemas, llamada Unidad de Modulación de Telemetría. Esto hace que de momento no tengamos datos científicos de ningún tipo. Afortunadamente la Voyager 2 sigue funcionando con sus parches y actualizaciones, pero todo indica que tarde o temprano sufrirá el mismo problema que su hermana. Y aquí os voy a contar algo importante que ha llevado a la confusión en muchos medios sobre que la Voyager 1 había encontrado vida alienígena y que ese código era la clave. Realmente el espacio es tan enorme que es prácticamente imposible que encuentre vida de ningún tipo. De hecho, las Voyager son como navíos a la deriva que no han salido del sistema solar. Si quisieran salir deberían cruzar la nube de Oort en unos 17.700 años. Las Voyager se mueven a una velocidad tan lenta que en su trayectoria no creemos que pase por ningún planeta habitable. Seguirán atrapadas a las mareas celestes de la Vía Láctea, navegando en el mismo plano del Sol. Es posible que se acerquen a 1,6 años luz de la estrella Gliese 445 en unos 40.000 años, y a 1,7 años luz de Ross 248. Para entonces, posiblemente no quede nada de la humanidad. Las Voyager han sido nuestro buque insignia con unos logros increíbles durante medio siglo, y estamos intentando recuperar nuestra Voyager 1. Susan Dodd, directora de las misiones Voyager, piensa que sería un milagro que consiguiéramos recuperarla. Se intentará por todos los medios reprogramarla y configurarla, pero no hay duda que nuestra Voyager no puede más. Ha dado todo lo que podía durante 47 años. Esto demuestra lo primitivos que somos aún, pero también lo mucho que podemos hacer con pocos medios. Ahora, con toda esta tecnología a nuestro alcance, podemos hacer mucho más por la humanidad. ¿A qué esperamos? Apenas hemos empezado nuestras exploraciones espaciales. Nos esperan muchos más descubrimientos, y este es el principio de nuestro gran viaje. Si te gustó este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte. Aporta en Patreon para mantener activo el canal. Comparte y deja tu comentario. ¡Abrazos cósmicos a todos!